vamos a regresar a la campaña electoral, porque, anoche tuvimos aquí en estudios a Verónica Mendoza, que nos contó los detalles de esta alianza, este pacto político, es una alianza como tal, ¿no?, con parte de Juntos por el Perú, Nuevo Perú, con Perú Libre y la candidatura de Pedro Castillo, lo cual puede tener pues una serie de implicancias, entre ellas seguramente pues suplir, ¿no?, de miembros del equipo técnico. Castillo ha vuelto a salir ahora a decir que no sale a hablar de su equipo técnico porque lo van a terruquear. No sé si van a ser los de Nuevo Perú o los que podrían estar todavía en su órbita. Esto está evidentemente en desarrollo. Keiko Fujimori ha tenido su respuesta. Dice que en realidad pues se juntan los de izquierda radical. Y hay también definiciones por parte de los partidos. Sabemos que el endoso es muy relativo en el Perú, pero de todas maneras los partidos y los líderes políticos pueden ir orientando posiciones, y un partido, por supuesto, importante aquí es Acción Popular. Vamos a conversar con Edwin Martínez, virtual congresista por Arequipa de Acción Popular. ¿Cómo está, señor Martínez? Buenas noches. Tenemos un problema con el audio, no sé si tiene el audio apagado o si puede prender por favor su audio. Gajes del oficio, ya está. Sí, señor Martínez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad para poder dialogar sobre la coyuntura política. Así es, bueno, a ver, estamos a un mes, ¿no?, de esta segunda vuelta. Está claro lo que está ocurriendo en la izquierda, y Acción Popular con la candidatura de Lezcano fue un partido que disputó en un momento lo que al final fueron los bolsones conquistados por el señor Castillo. Es decir, hubo un discurso por parte de Lezcano con énfasis social, ¿no?, un discurso que muchos calificaron de izquierda incluso, ¿no? Ya sabemos pues cuál es el significado de Acción Popular, pero se vio en su momento por parte de sus adversarios como un candidato de izquierda, y el hecho es que estamos como estamos, y Acción Popular va a tener, entiendo yo, un plenario. Hay grupos que tienden a un lado, hacia el otro. Acción Popular se va a quedar más bien a la mitad, y usted cree que va a dejar en libertad a los militantes. ¿Cómo se va a ir desarrollando este debate por el lado axiopopulista? Estoy plenamente convencido que Acción Popular va a dejar a la militancia que elija la opción más adecuada para poder lograr el desarrollo del Perú. Aquí no vamos a permitir, tampoco yo como afiliado de Acción Popular y seguidor de los pasos de Fernando Belón de Terry, no voy a permitir que haya imposiciones por parte de los líderes del partido. Cada uno tiene su propia opción para poder elegir a cuál de los dos candidatos es a quien se debe apoyar, con el criterio fundamental de lograr el desarrollo del Perú. Bien, dicho eso, claro, no sabemos si al final el partido en este plenario vaya a definir una posición. En un principio vimos a Lezcano sumamente mortificado con los resultados. Ha habido, en fin, algunos trascendidos sobre fricciones internas, pero ya, ¿cómo observa usted personalmente la competencia entre estos dos candidatos? ¿Están haciendo los esfuerzos que deben hacer para convencer al electorado? Y en todo caso, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué les falta hacer? El caso de Castillo, ¿el hecho de adherirse Verónica Mendoza a esta candidatura lo modera, lo centra, le da algún tipo de tranquilidad a un electorado que lo veía con resquemor? Mire, lamentablemente ambos candidatos adolecen de la credibilidad de parte de la población. La extrema derecha de Keiko, con ese legado que dejó Fujimori, que fue atroz para el Perú, y hoy esa postura comunista del profesor Castillo preocupan mucho. Yo creo que el electorado debe analizar muy bien los planes de gobierno, no las alianzas que ellos hagan con los demás partidos políticos, sino cuál es la tendencia ideológica con la cual ellos van a gobernar el Perú. Entonces, hay que ser objetivos, dejarnos ya de apasionamientos y votar por alguien que ofrezca garantías, seguridad, estabilidad y que procure el desarrollo del Perú. Ahora, pero si nos atenemos al plan de Castillo, que es el del señor Cerrón, pues eso no resiste mucho análisis desde la perspectiva que usted plantea. Claramente Castillo se quiere, o pareciera que se quiere desmarcar
de ese plan. En esa línea, ¿usted ve el plan de Keiko Fujimori como, digamos, que contiene mayores garantías? Lo que yo pretendo indicar a la población, porque yo no voy a sugerir por quién deben votar, es mi propio análisis, es mi responsabilidad personal del futuro del Perú como congresista electo, pero considero que el profesor Castillo ha debido desde un inicio desligarse de Cerrón. Cerrón es un elemento que ha demostrado que tiende mucho al comunismo. Ha estudiado en Cuba, la herencia tradicional de su familia, el haber tenido lazos con líderes terroristas, eso deja mucho que desear y preocupa demasiado al Perú. Entonces, yo considero que el profesor Castillo hoy debe hablar un lenguaje claro, un lenguaje honesto, un lenguaje que transmita confianza y seguridad en la población. Y las alianzas no siempre traen el resultado que a veces planifican los políticos. El lenguaje tiene que ser claro y él tiene que ser decente en su política y decir: yo no tengo nada que ver con Cerrón, no tengo nada que ver con Olmadef, desligarse totalmente para que logre de alguna u otra forma generar cierta tranquilidad en la población. Lo dicho por su vicepresidenta ya es atroz, el hecho de quererse bajar el Congreso a los 6 meses y convocar a una asamblea constituyente y su planificación política preocupa mucho, ¿no? Claro. Ahora, usted está en Arequipa, y Arequipa, si bien tiene un voto particular, ¿no? En las últimas elecciones, por ejemplo, fue un bastión para Kuczynski. Esta vez me parece que ha ganado, pero por un margen no tan marcado como en otros departamentos del sur, también Castillo. Y claro, Arequipa es una ciudad importantísima para el país, pero está también conectada con ese centro y ese sur, que demuestran una insatisfacción, y que si uno cruza el voto de Castillo en casos, digamos, apabullantes, ¿no?, como Apurímac, como Huancavelica, uno también observará que las cifras de ejecución presupuestal son usualmente las peores del país en estas regiones. ¿Qué expresa esa votación, y qué más puede conquistar Castillo en toda esta región o en esta parte tan importante del país? Lamentablemente, la poca presencia del Estado ha dado como resultado que dos candidatos que no merecen estar en la segunda vuelta hoy tengan a todo el Perú en esa incertidumbre: por quién vamos a votar, en quién debemos confiar, quién nos ofrece garantías de desarrollo para el Perú. El profe Castillo ha aprovechado esa coyuntura, esa desazón política, esa inestabilidad y esa falta de presencia del Estado en cada una de las comunidades del sur, y es por eso que tenemos lo que tenemos, ¿no? Yo creo que este es una cachetada al mal trabajo de los políticos, a la poca presencia y actividad dentro de las comunidades más alejadas del Perú, sobre todo, y que nos quede de claro ejemplo, ¿no? O sea, claro, si queremos gobernar con el apoyo de la gente más popular, de aquellos que se sienten vacíos, insatisfechos, tenemos que ejecutar el máximo de gasto presupuestal, y sobre todo en actividades que son tan necesarias. Hoy los candidatos que están para la segunda vuelta debieran ofrecer propuestas sobre el tema de la pandemia, sobre el tema de la salud, y no estarse clavando puyazos y ofreciendo popularmente de todo, cuando lo vital, lo fundamental hoy es hacer planteamientos de cómo vamos a solucionar el tema de la pandemia y cómo vamos a reactivar económicamente el Perú, la educación, fuentes de trabajo, oportunidades para todos. Se han olvidado de ello y lo único que hacen es ofrecer el oro y el moro, que yo espero de verdad que la gente no se deje embabutar por estas propuestas, que al final son de momento y no son planteamientos con criterio técnico ni con nivel político que deben tener ambos candidatos. Oiga, ¿y qué papel va a tener el Congreso en estas circunstancias tan complejas, ¿no? Porque, claro, lo que se vio en los últimos años, para muchos lo que ocurrió era una suerte de obstruccionismo a un ejecutivo, y ahora hay quienes de repente vuelven a mirar al Congreso con expectativa, ¿no? Que ojalá pudiera contribuir a la gobernabilidad. No sé si lo logre con 10 u 11 bancadas.
¿Cuál va a ser el papel de la bancada de Acción Popular, que claro, ha dejado también en las últimas legislaturas bastantes heridos y contusos? ¿Esta bancada que se viene es más cohesionada que las anteriores? No lo considero así. Acción Popular siempre ha tenido bancadas que han trabajado con mucha responsabilidad. Siempre van a haber críticas y siempre van a haber también errores, porque el ser humano y el político podemos tener muchos errores. Pero este Parlamento tiene que diferenciarse a los demás, porque la coyuntura así lo requiere. Se tiene que trabajar con responsabilidad, con amor al Perú, no con afán político ni afán económico, sino simplemente dar todo lo que podamos para lograr armonizar con el Ejecutivo y poder enrumbar al país a lo que todos sueñan y esperan, para que nuevamente no tengamos este golpe que nos ha dado la reacción de la gente. Tenemos que trabajar de mano con el Ejecutivo en las cosas positivas, en las cosas que vayan a construir sociedad y frenar los abusos en caso quieran irrumpir la democracia en el Perú, las inversiones que son muy necesarias y darle la solidez y la confianza que requiere el pueblo peruano para que nuevamente vuelva a confiar en sus políticos, en sus representantes y tengamos la visión de un futuro en desarrollo, un futuro que esté de la mano con el pueblo trabajando sus necesidades, resolviendo sus problemas y ejecutando las obras de envergadura que tanto requieren las regiones más abandonadas en Perú, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver para conversar de lo que está pasando en Arequipa, cómo se está viviendo la campaña ahora mismo en Lima. Pues están hablando de estas vallas electrónicas contra el comunismo y sabemos que ya han aparecido paneles a favor de la democracia en la Ciudad Blanca. Volvemos. Virtual congresista axiopopulista por Arequipa, Edwin Martínez. Gracias por estar con nosotros después de la pausa. Yo le preguntaba antes de entrar a los pormenores de la campaña en Arequipa, le preguntaba sobre el desempeño de reciente de las bancadas de Acción Popular, porque el señor Lezcano deslindó con Merino de Lama más fuerte de lo que Castillo ha deslindado con Cerrón. O sea, eso fue evidente. Y el malestar de una parte pues del partido con Merino de Lama, como ocurrió con buena parte del país, fue también evidente. ¿Va a haber nuevos liderazgos, nuevos aires en Acción Popular? Yo considero que sí. Acción Popular es un partido que tiene nuevas generaciones y entre ellos hay políticos jóvenes que definitivamente van a intentar tener la batuta en el partido. Pero ya tenemos un líder que es Johnny Lezcano, el cual ha logrado cantidad de representatividad dentro del partido político Acción Popular. Ha trabajado una buena campaña, a pesar de algunos errores que se han cometido, motivo por el cual no hemos sido gobierno, porque lo teníamos todo para ser gobierno, pero algunos errores no permitieron ello. Entonces yo considero que el pleno de los afiliados a Acción Popular, de los axiopopulistas, le van a dar nuevamente su respaldo a Johnny Lezcano. Bien, entonces está usted apostando porque Lezcano continúe al frente del partido. Sin duda, pues, marca eso un antes y un después. ¿Cómo se está desarrollando la campaña? Hablábamos acá, ¿no?, mucho, y bueno, las redes sociales están, pues, hirviendo con el tema del comunismo de un lado y del miedo, y hay videos, ¿no?, y hay toda una serie de campañas contra campañas. No se sabe muy bien quién manda en uno, quién manda en otros, pero Castillo reclama que hay una campaña de miedo. Tuvimos anoche en el programa Verónica Mendoza y decía que se deje de estigmatizar. Keiko Fujimori insiste en lo que, bueno, sería pues una suerte de amenaza comunista. Y entendemos que también en Arequipa están apareciendo paneles supuestamente a favor de la democracia. ¿Cómo está el ambiente? Ahí los vemos algunos, ¿no?, enfocados en cámaras. ¿Cómo está el ambiente en Arequipa, que es un pueblo además tan particular, tan especial y tan, digamos, echado para adelante? ¿Cómo está leyendo el pueblo arequipeño la campaña? Mire, se tejen por ahí ciertos hilos en los cuales están apoyando la candidatura del profesor Castillo y hay un grueso de la población que también apoya o apuesta por Keiko Fujimori. En la Plaza Umachiri, Keiko Fujimori el día de anteayer tuvo un grupo de gente trabajando su campaña, al igual que hay otros lugares donde han inaugurado locales de apoyo al profesor Castillo. El arequipeño es receloso,
yo no entiendo cómo la gran mayoría o un grueso del electorado le dio su total respaldo al profesor Castillo. Pero ahora tienen que madurar ambas opciones políticas. Yo creo que el arequipeño va a saber elegir, porque nosotros tenemos que elegir a alguien que nos represente, para luego no salir a marchar a las calles y decir, ese presidente no me representa. Pero yo tengo una opción diferente, porque de verdad, a quien vaya a salir electo, tenemos que apoyarlo. Si es a Keiko, hay que apoyarlo. Si es al profesor Castillo, hay que apoyarlo. No permitiendo que ninguno de los dos intente vulnerar la democracia en el país, intente aferrarse con un ímpetu exagerado al poder. El político tiene que ser mesurado, el político tiene que reorientar sus políticas económicas, sociales, para construir país, no para construir partido político ni riqueza personal. En ello tenemos que tener mucho cuidado los congresistas en cuanto a la fiscalización y a la proyección de propuestas legislativas que vayan a redundar, ya sea en el desarrollo del Perú o en el caos total, como últimamente nos están sumergiendo con políticas que no favorecen al pueblo, sino favorecen a ciertos grupos nada más. Gracias, virtual congresista por Arequipa Acción Popular, Edwin Martínez. Suerte en su labor, ojalá ya nos podamos reencontrar, ya no de manera virtual, en los próximos meses. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara.